En una mañana fresca, todos los atletas se alistan a un gran reto. Son 16 kilómetros y nada fáciles, con ríos, subidas y lodo. Para Pedro Velázquez, organizador de la carrera, comentó que esta ruta es donde él entrenaba en su juventud y es benéfico que los atletas actuales la disfruten. Pues, ¿qué les puedo decir yo? Más que es una ruta que en mis tiempos de corredor yo la utilizaba para mis entrenamientos. Y me encantaba, me gustaba. De hecho, en mi época de corredor, yo en la Campo Traviesa, pues hice algunos logros. Entonces, quise que los corredores disfrutaran algo que yo disfruté en mis momentos en otros estados de la República. ¿Y por qué no en Oaxaca? Si aquí lo tenemos también. Entonces, es por eso esta ruta. Los corredores que les gusta disfrutar de este tipo de eventos, pues que cada año pues asistan, pero no es la idea hacerla más grande y más grande, sino que asistan y mientras podamos darles esta satisfacción de año con año disfrutar esta ruta y más en temporada de lluvias, pues es perfecto, y en Oaxaca tenemos unos campos maravillosos para esto. Es una fiesta para la familia de los corredores, que esperan con ansias cada edición de este campo traviesa que llegó para quedarse. Pero, ¿qué motiva a participar en esta aventura? No, hombre, esto es una cosa que hay que disfrutarlo. Estamos muy animados acá y pues estar bien, sanamente, pues, por salud, y vamos a pelear también el podio, ¿por qué no? Bueno, pues antes que nada la diversión. El hecho de poder correr me llena de vida, es lo que más me gusta, pero también nos sirve como preparación para la temporada 2014, entonces pues ya es la temporada que estamos preparando ahorita. Nos ayuda muchísimo estas clases de competencias que son nada más de atletismo, nos ayudan demasiado para la preparación física, y pues más que nada estamos aquí para prepararnos para los eventos nacionales, hoy soñando en eventos fuera del país, ¿no? Pues acabar la carrera, ¿no? Mejorar nuestros tiempos y pues pasarla bien, sobre todo. ¿Quién de los dos es el que motiva a venir a correr? ¿Tú o él? El hombre. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Se sienten contentos a venir a hacer deporte y todo eso? Sí, yo sí, todo el tiempo hacemos deporte, pero esta vez es la primera carrera que hago, pero pues ya me convenció de venir. Y ahora mira, es una carrera muy bonita porque es montaña, es lodo, es agua. Sí, diferente, ¿no? Llegó la hora de la salida y más de 350 corredores iniciaron la sexta carrera Campo Traviesa de Santa Marta de Bárcena, rumbo a distintas poblaciones del Valle Teco, El Mogote, Soledad, Matadamas, hasta llegar a la zona de veredas, brechas, subir y bajar pendientes, entre el monte, el terreno húmedo por la intensa lluvia de la noche anterior, arroyos con escurrimientos fluviales y el cruce del río, dieron el terreno idóneo para los especialistas a Campo Traviesa. Y en donde el rejuvenecido Alfredo Regino García se quedó con el primer lugar de estas 10 millas con un tiempo de 57 minutos y 33 segundos. El segundo puesto fue para Manuel Santiago Hilario y el tercer puesto para Rafael Vázquez Fierro. En la rama femenil, la keniana Alicia Nidikango se llevó los laureles al cruzar la meta en 1 hora, 9 minutos y 9 segundos, en tanto que Araceli Regino García se quedó con el segundo puesto y Amada Martínez Padilla llegó en tercer puesto. Alfredo Regino comentó sobre este importante triunfo para él. Sí, lo que pasa es que se siente, en el momento se siente pesada, pues, pero ya conforme va uno avanzando sobre el trayecto, ya se va uno acomodando al tipo de terreno que es. Y al menos yo estoy acostumbrado a ese tipo de entrenamiento, porque ya donde entreno, pues igual es terreno variado, pues no hubo ningún problema para mí. Así es. ¿Contento con este triunfo? Claro que sí, contento, contentísimo, porque es la primera vez que vengo a participar en este evento y pues me fue bien, sí. ¿Le ganaste a los favoritos? Ah, claro que sí, estuvo muy bien, magnífico. Sí, me sentí satisfecho con ganarle a todos mis compañeros. Así, de esta manera se vivió la carrera cross country, donde todos los atletas disfrutaron la ruta y ahora todos se preparan para la edición del siguiente año. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrazola, Agencia Cuadratín.